Ahí está, espérate, pero un saludo ahora, espera. Gracias. El hecho de dirigir mujeres es muy distinto a los hombres. ¿Cómo se siente? ¿Cómo son estas mujeres en relación a los hombres para la dirección técnica? Bueno, si nos vamos a los fundamentos es lo mismo. Hay que enseñarles a bloquear, a taclear, a hacer jugadas. Pero aquí el reto está en lidiar con ellas. Tienes que lidiar con el ego, con la vanidad. Pero si le hallas la clave y les metes la filosofía del fútbol americano tal cual, las chavas se enganchan, se envuelven, se protegen y le dan. Tenemos 6 meses entrenando y no faltan a entrenar, están dentro de lo que es la filosofía del fútbol americano. Oiga, uno como hombre, y su servidor cubrió 15 años NFL y ONEFA, pues bueno, los trancazos en juveniles, y se siente feo ahora ver a las mujeres con que siente uno pues, un poco más de cosa, ¿no? Pues, ¿cómo lo vence usted? Pues mira, de hecho, algunas de... Ya de tiempo ya había entrenado equipadas, mujeres equipadas, que de hecho era algo totalmente diferente. Pero esto sí rompió los parámetros, porque las chavas, el tacleo, el golpeo es el mismo, la utilería es diferente, el equipamiento, pero pues aquí lo estamos compensando con un programa de entrenamiento realmente estresante, o extenuante más bien, en el que se preparan física y mentalmente, y pues ya ahí entra la sapiencia del coach o la experiencia del coach para meterle la idea de que los golpes pues, no son nada si logras un triunfo, ¿verdad? Oiga, coach, y aquí hay dos situaciones, ¿no? Una, el aspecto deportivo, pues ver el marcador, en este caso apoyar a las chicas de León, pero otros también vienen a echarse su taco de ojo, ¿no? O sea, hay esa ambivalencia. Pues algunos sí lo ven de esa manera. Yo que he estado dentro del fútbol americano con mujeres ya desde algunos años, pues yo no lo veo de esa manera. Yo me hice en el fútbol americano allá en mi ciudad, en un equipo de mucha tradición, con entrenadores de mucha tradición, que nos enseñaron lo que es realmente el fútbol americano. Esto es mucho espectáculo también, pero pues es un producto que tiene que vender. Claro, sí, porque el deporte es espectáculo, si no, no existiría y no vendría gente a las tribunas. Exactamente, entonces sí es algo diferente, novedoso aquí en el país y más en nuestra ciudad. De hecho, es el segundo equipo de la ciudad, pero el primero que está en liga. Y pues tienen muchas fans, las chavas juegan con eso y no, porque cada una tiene su página, tienen sus fans, sus seguidoras. Y el público, pues el que es de americano va a ver el juego. Y no está de más pues ver mujeres bellas, ¿verdad? Claro, sí, está bien. ¿Por qué estás jugando fútbol americano cuando se supone que en teoría es un deporte de hombres, pero ya ha entrado en las mujeres? No comparto la idea de que sea un deporte exclusivo para hombres. Creo que es un deporte para valientes, para gente disciplinada, para gente entregada, para gente con pasión, para gente que sabe lo que quiere. Y creo que si puedes jugar americano, puedes hacer lo que sea en la vida. Oye, ¿y por qué escogiste americano? Habiendo otros deportes como básquetbol, voleibol. Como deporte de equipo, creo que es muy importante que cada pieza haga exactamente su labor para que eso funcione. Me parece muy interesante la cantidad de estrategias diferentes, formaciones, jugadas, variaciones de una misma estrategia que puedes hacer para lograr dominar el juego. Y me gusta la intensidad. Soy atrevida, soy atrabancada y me gusta eso. Esas son las mujeres de Guanajuato y de Jalisco, ¿no? Me imagino que sí. Gracias por la referencia.